Ahí está. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Una vez más nos volvemos a reunir para el Meetup de Meetups, el de GNU Linux Latino. ¿Cómo están? Muy buenas noches, continente americano y parte de Europa que nos ve en estas noches, las noches del Meetup de GNU Linux Latino, y donde platicamos de software libre, platicamos y aprendemos con grandes invitados de muchos interesantes temas. El día de hoy, justo uno de nuestros grandes invitados de la primera temporada ha vuelto a casa, a Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino, para platicarnos de un gran e interesante tema de software libre. Esta noche se encuentra con nosotros nuestro querido amigo José Luis Chiquete, y es un placer darte la bienvenida. José Luis, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Gracias, buenas noches. Bueno, pues aquí andamos un poquito carrereados y ahora sí como el proverbial perico agarrado a toallazos, pero bien. Excelente. Qué bueno, es un gusto y un placer tenerte de vuelta en casa. Nos habían pedido que te invitáramos nuevamente y no Ah, pudimos resistir la gracias. tentación. Gracias, gracias. Muy bien, José Luis. Pues, José Luis, las cámaras y los micrófonos son todos tuyos. Muy bien. Bueno, en realidad hoy quería hablar de manera bastante, bastante leve y ligera sobre el tema de DevOps. A lo mejor ustedes están enterados. Estoy a punto de salir de la UNAM. Ya mi tiempo como subdirector terminó ya. Y en este momento estoy integrándome a una empresota a hacer precisamente software de manera industrial. Entonces, una de las cuestiones por las que me decidí a salir de mi área de confort, la verdad, la universidad es increíble, es el trabajo de mis sueños, pero el problema que tiene la universidad es que es tan buena, es tan noble y es tan generosa que te puedes quedar ahí por toda la eternidad hasta que te jubiles. Pero no creces en realidad, realmente sigues con las mismas actividades, con los mismos problemas y bueno, creo que todavía estamos para resolver problemas, todavía me quedan algunas ganas para resolver problemas, así que me salí del área de confort y empecé a trabajar precisamente para ayudar a una empresa desarrolladora de software, todavía no voy a decir el nombre, a integrarse más en sus aspectos técnicos. A veces los negocios de TI empiezan con muy buenas intenciones, empiezan queriendo comerse el mundo, queriendo hacer tecnología, queriendo hacer software, y al final de cuentas te encuentras con que tienes un PMO que te está exigiendo el CMMI, la ISO 27000, la 30 y tantos mil, la seguridad, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas la organización se vuelve muy administrativa. Y esta característica que tienen las empresas de software al principio de tratar de innovar, de hacer cosas nuevas, de llegar a la excelencia en el desarrollo, se empieza a perder. Es por eso por lo que me llamaron, para retomar esa esencia en la organización en la que me estoy metiendo. Y el principal componente que quieren que trabajemos durante este año es DevOps, desde muchos puntos de vista. Entonces, ahí es en donde se pone interesante la cosa. Y vamos a hablar un poco de DevOps. Déjenme ver si lo tengo por aquí, creo que no. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, aquí está. Denme un segundo. Muy bien. Voy a poner también a... Listo. ¿Ya está? Ahí está. Ahí está. Bueno, pueden ver mis dos pantallas. En fin. En ese sentido, vamos a trabajar. Y hay un libro muy interesante que fue escrito por la persona que acuñó el término DevOps. Déjenme paso para acá. Esto de aquí. No, esta no, porque si no nos perdemos. Esta otra. Se apellida de Juan, y él escribió un libro llamado El Handbook de DevOps.
José Luis, justo se ven Sí. las dos pantallas al momento de compartir. Sí, déjame volver a compartir, a ver si puedo Claro hacerlo mejor. que sí. Ah, voy a compartir entonces voy a compartir nada más la ventana. Ok. Mucho mejor. Ahí está. Entonces, se van a encontrar con que tenemos The Phoenix Project, que es uno de los tres libros principales. Tenemos el DevOps Handbook, The Phoenix Project, y por aquí está uno que se llama The Phoenix Project. Son lecturas bastante agradables, son muy amigables con las personas que no están acostumbradas a utilizar tecnología, bueno, es más bien, son de tecnologías genéricas. Les habla de manera muy amable qué es DevOps y cómo es que funcionó. Uno de los problemas que tiene, sobre todo el libro principal, que es el DevOps Handbook, es que no hay una definición de DevOps. Le deja al lector definir lo que es DevOps. Les habla de la esencia, qué es lo que se tiene que hacer, el famoso flow, cómo trabajar con DevOps, pero no llega a una definición de lo que es DevOps. Y ahí es donde empiezan los problemas. DevOps no es Kubernetes, DevOps no es entrega e integración continua, DevOps no es GitFlow, sino que son muchas otras cosas. Y bueno, si ustedes van a ver la definición, por ejemplo, voy a ponerme aquí y googleo DevOps, se van a encontrar con varias definiciones. ¿Qué dice Amazon Web Services? No dice nada. De hecho, entra de lleno. Modelo de DevOps definido. Las operaciones de desarrollo constituyen una combinación de filosofías culturales y prácticas y herramientas. Más o menos va por ahí. Todo el mundo, la definición de Azure, la definición de Google, habla de la contracción, que es operaciones y desarrollo. Pero en realidad muy pocas personas han tratado de definir esto como debe de ser. Al final de cuentas, DevOps es un término que puede abarcar muchísimas cosas, muchas tecnologías, muchas herramientas, prácticas, etcétera, 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 etcétera. DevOps para mí personalmente constituye una cultura. Una cultura en la que la organización está enfocada y volcada al desarrollo de software. Son organizaciones que hacen software y que su razón de ser es esa, y por lo tanto, ya voy a dejar de compartir pantalla, y por lo tanto, su razón de ser es generar software. No generar documentos, no generar certificados, no generar otra cosa más que software. DevOps es la cultura de facilitar todo esto. Y entonces, independientemente de la herramienta, la plataforma, el framework, el lenguaje de programación, te vas a encontrar con una cultura en donde los cotos de poder empiezan a desaparecer, los famosos hilos de poder empiezan a desaparecer. ¿A qué me estoy refiriendo? A que, bueno, no, anteriormente y bueno, en algunos casos todavía, ustedes se van a encontrar organizaciones en las que tienen que mandar un memorándum a la persona que tiene los servidores para que les haga el favor de habilitarle un servidor cuando ellos quieran. La persona recibe el memorándum, dicen cómo se atreven, simples mortales, y un mes después regresan el memorándum diciendo que no, que les faltó una coma en la especificación. Esto cambia completamente con DevOps. DevOps nació del movimiento de desarrollo ágil. Y entonces nos damos cuenta de que así no son las cosas. Al final de cuentas, todos tenemos que colaborar en una organización. Desde el director corporativo hasta el desarrollador junior e inclusive los becarios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues bajarnos de nuestras nubes y colocarnos en nuestros hilos y empezar a colaborar. DevOps es muy nuevo en el ámbito de las tecnologías de la información,
Pero este es muy común, por ejemplo, inclusive los procesos ágiles, en procesos industriales que vienen de por allá de los 40, de los años 40 en Japón. Ustedes escuchan de Kanban o escuchan de grupos autodirigidos o escuchan de todo este tipo de cosas que para nosotros son muy innovadoras, que realmente empiezan a permear la industria de TI. Pero el Kanban nació en una empresa japonesa, en Toyota, hace muchísimos años. El círculo de calidad de Deming es muy similar. Es más, voy otra vez a compartir pantalla. No, esta no. Esta de acá. Listo, esta la voy a compartir. Si ustedes buscan el ciclo de Deming, van a encontrarse con esto de aquí. Planea, haz, checa y actúa. El famoso PDCA. Si ustedes buscan el ciclo de DevOps, van con planear, tira código, construye el código, prueba, libera, despliega, opera y monitorea. En realidad es una extensión de este ciclo. Todo empieza con la planeación, con hacer, es decir, construir, crear, codificar, probar, realizar ciertas acciones, que en este caso es probar, liberar, desplegar y operar y continuar con el monitoreo. ¿Qué está ocurriendo? Y es algo que me gusta platicar con la gente cuando hablamos de DevOps. Déjenme dejar de tener la presentación. Pues que esto no es nuevo. Al final de cuentas, lo que está ocurriendo es que la industria de TI se está volviendo precisamente en eso, en una industria. Normalmente nosotros pensamos que, y de hecho también me lo dijeron alguna vez, que el programador es un artista, que es un artesano, que su trabajo es único. Y es correcto. Cuando nosotros hacemos una pieza de software, aun cuando sea el famoso ABC o aun cuando sea una pasarela de pagos, es un trabajo único que tiene lo mejor de nuestro talento. Ese gran talento, a veces nosotros lo podemos utilizar libremente o a veces estamos dentro de una casa de software en donde pues tenemos que tirar código a fuerzas para hacer algo que nos está pidiendo un corporativo, un gobierno o una organización muy específico. Y de todas formas sigue siendo un proceso artesanal. DevOps viene a platicarnos acerca de que esto no tiene que ser un proceso artesanal, sino que tiene que ser como una fábrica, como una línea de producción en la que nosotros tenemos materia prima, que es el café, tenemos nuestros procesos de creación, que somos nosotros, que es el talento, y absolutamente todo lo demás tiene que ser automatizado. Es como las líneas de producción de los automóviles anteriormente, cuando nació la línea de producción con el modelo T, ustedes tenían a un ejército de obreros trabajando para construir un automóvil. De repente se dieron cuenta de que había algunas tareas que podían ser automatizadas y entonces empezaron a entrar robots. Y lo que ustedes tenían ya no era un obrero tradicional que simple y sencillamente colocaba un tornillo, sino que tenían obreros especializados. Y el resto de las cosas las hacía un robot de manera automatizada. Eso es lo que está ocurriendo en este momento cuando hablamos nosotros de DevOps. Primero hablamos de desarrollo ágil, que por cierto, desarrollo ágil tiene mucho que ver, por ejemplo, con Six Sigma o con Lean Sigma, que también son para procesos industriales de otras industrias, y que otra vez fueron adoptados. El componente primordial de DevOps es la automatización, es permitirle a nosotros el talento hacer lo que debemos de hacer, que es crear, que es innovar, que es ser creativos.
Y a partir de este código que no puede hacer una máquina todavía, y dudo que la inteligencia artificial nos vaya a sustituir muy pronto, lo hagamos nosotros. Y todo lo demás tiene que ser automatizado. Y entonces, si ustedes ven el libro de Dewar, el handbook, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que tú al final del día como desarrollador subas a tu rama tu código. Y esa misma noche en la que tú subiste tu código, inicia un proceso totalmente automatizado en donde el código es analizado, se revisa la calidad del código. En caso de que sea un código compilado o que requiera de algún tipo de bibliotecas, se hace la construcción tanto de los binarios como de las dependencias. Estas dependencias también son probadas, no solamente a través de pruebas unitarias, sino a través de distintos tipos de pruebas de seguridad, pruebas estáticas, pruebas dinámicas, todo tipo de pruebas para que funcione. Y cuando está listo, se puede mandar a un repositorio de binarios para tener trazabilidad. Y entramos al tema de la integración y la entrega continua. Es ahí en donde viene la parte interesante y donde nos tenemos que armar de valor. Integración continua, ¿qué es? Integración continua es, bueno, yo ya hice este proceso automatizado de pruebas, sé que mi herramienta, mi componente de software está correcto y entonces yo lo voy a colocar listo para producción. Eso es integración continua. Alguien tiene que dar el botonazo para mandar a producción, que es entrega continua. Entrega continua es dar el botonazo, pero no voy a dar el botonazo a todos, voy a dárselo a algunas personas. Y digamos que el paso más que requiere de mayor valor, ya para organizaciones que son muy maduras, es el despliegue continuo. Entra a producción completo y no solamente entra a producción, sino que además es accesible a los clientes. Y entonces hablamos del famoso crowd testing y de muchas otras herramientas para poder medir la calidad del software que nosotros estamos utilizando. Al final de cuentas, lo que nosotros hicimos fue crear el código y absolutamente todo lo demás debió de haber sido automatizado. Y es ahí en donde entra DevOps. Y entonces hablamos de contenedores, hablamos de instancias, hablamos de la nube, hablamos de, ¿cómo se llama? Infraestructura como código, hablamos de muchísimas cosas y de frameworks y frameworks y frameworks y frameworks. Al final de cuentas, la organización está hecha para desarrollar software. También esto qué significa que en nuestros grupos de trabajo debemos de tener a la persona que se encarga de aprovisionarnos de la infraestructura, de la persona que puede gestionar las bases de datos, de la persona encargada de la seguridad, de los testers, de QA, los desarrolladores y obviamente la parte interesada del cliente. Y entonces tenemos grupos autodirigidos enfocados única y exclusivamente al fin de una organización que desarrolla software. ¿Qué es eso? Nosotros no administramos servidores. Nosotros no somos una empresa que tiene que llenar papeles. Los papeles se tienen que llenar de manera automatizada, se tienen que llenar solos. Y es ahí en donde viene la inteligencia y la creatividad de las personas. Eso es DevOps. Y la gran noticia es que DevOps tiene mucho que ver con Linux. Uno de los grandes problemas con los que me estoy topando es que necesito enseñarle a las personas a volver a sentirse cómodos con la línea de comando. A que vuelvan a tomar esto de que no es nada más un dashboard, que no es Jira, que no es tener estas herramientas muy bonitas en donde se conectan a GitHub o a cualquier repositorio remoto de control de versiones, sino que realmente deben de sentir lo maravilloso que es utilizar la línea de comandos para utilizar estas herramientas. Y es ahí en donde entra todo el tema de Linux, en donde entra el tema del shell y en donde nosotros podemos hacer cosas maravillosas con unos cuantos scripts. Linux es el corazón de DevOps. Si ustedes no saben utilizar la línea de comandos, si ustedes no saben cómo generar scripts, entonces, simple y sencillamente no van a poder disfrutar de las grandes ventajas y maravillas de DevOps. Eso es DevOps, de eso se trata. No son herramientas, no es Jenkins, no es Kubernetes, no son los contenedores. Es una organización enfocada a lo que sabe hacer, que es software, y todo lo demás debe de ser automatizado.
Entonces, bueno, esta es la plática rápida, la pequeña introducción, y no sé si quieran platicar al respecto. El micrófono. Ahí está, el becario no lo desconectó. El becario anda un poquito dormido desde la semana pasada. Muy bien, José Luis. Justo sí, tenemos varias preguntas por parte del público que esta noche nos acompaña. La primera nos dice Marlene Ortega, ¿cómo lograr que justo mi jefe reconozca que el software es algo único y no enchiladas como él dice? Cabe aclarar que él no es de sistemas, pero está como gerente de TI. Eso es muy difícil. A decir verdad, yo creo que la mejor manera de convencer a alguien de que precisamente no son enchiladas es pues mostrarle que las enchiladas, si te salen mal, te salen carísimas. Es Si tú no correcto. vas a optimizar el proceso de desarrollo de software y crees que cualquier, disculpen la expresión, que cualquier chango que va a porrear un teclado puede hacer software, pues entonces están muy equivocados y su organización no va a poder funcionar. Y lo peor de todo, y es otra de las cosas con las que nosotros tenemos que pelearnos, la deuda técnica va a aumentar. Hay que tener muchísimo cuidado con la deuda técnica. ¿Cómo convencer a alguien que no es tecnólogo, que no conoce el TI de esto? Es con números. ¿Cuánto te vas a ahorrar automatizando? ¿Cuánto te vas a ahorrar dándole su lugar al desarrollador, colocándolo como la única pieza que no puede ser automatizada del proceso? Y te das cuenta de que si este talento, si estas personas las tratas como lo que son, la materia prima y que no puede ser sustituida, entonces te vas a dar cuenta de que los costos van a bajar y te vas a dar cuenta de que vas a optimizar la organización y sobre todo te vas a dar cuenta de que la deuda técnica va a disminuir. Okay, muy buena pregunta. Y justo creo ese tema de la deuda técnica, ahorita me gustaría platicarlo después de las preguntas. Muy bien. Nos pregunta Mario Marín, ¿cuánto debe de ganar un DevOps Engineer sin perderle, ni para la empresa, ni para mí como ingeniero? Uy, bueno, no están para saberlo, pero yo les decía que de hecho hasta me criticaban de que yo no me movía de la UNAM por menos de 120 mil pesos. No les voy a decir cuánto me están pagando, pero digamos que sí me hicieron moverme de la UNAM. Ah, ahí lo Y tienen. no estamos hablando de nada más un director a nivel de director. Por ejemplo, varios architects y DevOps senior sí andan rondando los 90 a los 100 mil pesos mensuales, más prestaciones. De hecho, ustedes saben que tengo otra comunidad que tiene que ver con ciencia de datos. En este momento es mucho más rentable dedicarte a ser un DevOps senior que un científico de datos senior. Eso sí lo pude comprobar. Ahí está, muy bien. O sea que si alguien le ofrece menos, que corra y que se lo cuenta a quien más confianza le tenga. Si eres senior, porque recuerden que tampoco es tan fácil decir DevOps, porque me leí dos o tres manuales, no. Si ustedes ya lo implementaron en un corporativo en donde tienen más de 500 personas desarrollando software, entonces son un DevOps senior. Y es lo mismo, si vienen conmigo y me dicen son DevOps senior, creo que por ahí lo puse, pues me tienen que convencer de que es un DevOps senior. Por más certificados que me traigas, yo te voy a colocar enfrente de la computadora, te voy a colocar todos los entornos que tú quieras y me lo tienes que demostrar. O sea, si llegan con certificados de la compañía verde, nada más no. No, Solamente definitivamente no. No, se las van a tener que ver conmigo de frente y es justamente por lo que estoy, porque justamente la persona que estaba antes que yo era una persona que era muy administrativa, que se encargaba de dar los reportes, pero tecnológicamente no conocía. Ahora lo que estamos haciendo es cambiar todo el perfil a un perfil tecnológico y sobre todo de gente que sepa. Le estamos dando su lugar a los desarrolladores. ahí está, muy bien, era lo que se necesitaba en este. Muy Así bien. es. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿es posible que, por ejemplo, se contrate a un DevOps en un inicio de un proyecto y posteriormente se contrate a un equipo de desarrollo? Bueno, aquí es en donde viene la parte interesante. DevOps no es una persona. Otra vez, como sucede con el Scrum Master y cosas así, es un facilitador.
Al final de cuentas, tú tienes diversas vertientes de DevOps. Tienes la de infraestructura y tienes la parte de desarrollo. En infraestructura, tú vas a automatizar entornos, vas a automatizar redes, vas a crear instancias o contenedores y vas a permitir que el usuario, al final de cuentas, que es el desarrollador, pueda utilizar de manera óptima esto. Sin embargo, el desarrollador debe tener conocimientos también de infraestructura y de redes, que es otro de los problemas que tenemos. Yo programo, pero no sé de infraestructura, no sé de redes, y la línea de comando, pues ni me preguntes. Por el otro lado, tienes a los desarrolladores. Los desarrolladores tienen que automatizar pruebas, tienen que saber cómo utilizar, por ejemplo, el Git Flow para poder trabajar correctamente. Tienen que saber Git de entrada, tienen que saber hacer proyectos colaborativos. Y entonces, DevOps, ¿de cuál quieres? DevOps que tiene que ver con infraestructura y tienes que estar especializado en Kubernetes. DevOps que tiene que ver con desarrollo de software. ¿Y desarrollo de software en qué? En .NET, en Java, en Python. ¿Qué es lo que vas a hacer con DevOps? Otra vez, DevOps es un término paraguas. ¿Qué es lo que quieres hacer con DevOps? Ahora, ¿quieres un consultor en DevOps? Entonces sí, lo puedes tener al principio del proyecto y después tener a los desarrolladores. Pero los desarrolladores tienen que estar metidos también en esto. No es un rol único. Cuando hablamos de DevOps en una organización, todos tienen que hablar de DevOps y todos deben de entender, no a profundidad, pero sí tener nociones de lo que hace la otra persona. Ahí es en donde el tema del full stack realmente cobra sentido. Porque no nada más eres la persona que va a hacer front y back en JavaScript. Eres la persona que tiene nociones de cómo desplegar un contenedor en la nube. Eres la persona que sabe más o menos configurar una base de datos, que al menos para pruebas y para depuración, sabes cómo colocar un frontend, cómo configurar un gateway y todo este tipo de cosas, y tener una pequeña redecita dentro de tu infraestructura de manera automatizada. Y entonces ya te das cuenta de que también cambia esto. Efectivamente, nos estamos volviendo el objeto central de la organización, pero con el objeto central de la organización tenemos que ser multifacéticos y entonces entender de que necesitamos saber todavía más y reaprender. Las gentes que están en operaciones tienen que aprender mucho de programación y la gente que es programadora tiene que aprender mucho de infraestructura. Y es ahí en donde ahora sí tienes una organización orientada a DevOps. Ok, esa sería la receta secreta para lograr el éxito en este caso. Efectivamente. Ok, muy bien. Nos pregunta Gaby Figueroa, ¿dónde podemos capacitarnos en México para aprender más sobre DevOps? Uy, esa sí está muy difícil. Creo que no hay mucho realmente para dónde hacerse. ¿Qué les recomiendo? Métanse a Linux. Ahí a la terminal lo podemos hacer. Yo tengo también otra comunidad que es CloudDevil. Desafortunadamente, hasta que me acomode, la tengo en pausa. Pero hablo mucho al respecto. Yo creo que voy a liberar algunos videos sobre lo que es DevOps. Pero les voy a presentar algo. Denme un segundito. Les voy a presentar los temarios que tenía yo planeados para CloudDevil. Porque es muy interesante. Eso es un poco revelador. Denme un segundo. Comparto pantalla. Déjenme cerrar porque si no van a saber dónde estoy trabajando. Y van a ver todo lo que no deben de ver. Efectivamente. Sí, todavía no puedo decir demasiado. Soy hombre de la UNAM. La verdad, la UNAM me dio mucho. Y quiero ser fiel a la UNAM hasta el final. Y eso es hasta fin de este mes. Esto que Pues, tienen ustedes aquí, déjame les comparto. Perdón, ¿ibas a preguntarme algo? no, adelante, José Luis. Sí. ¿Nos puedes compartir nuevamente la pantalla? Ajá, sí, aquí está. Este es el mapa mental de los cursos que yo voy a dar. Yo creo que independientemente de que cambie de chamba, esto viene a este, esto continúa. Identifiqué que lo primero que tienen que saber ustedes es Linux, independientemente de si son desarrollador o si son gente de infraestructura o servidores o redes, Linux es la base de todo. Lo mínimo que deben de ustedes hacer es estar en la línea de comandos, sentirse cómodos con la línea de comandos. De hecho, por ahí tengo
En el canal de YouTube de Cloudever tenemos este curso. Falta un video nada más, por eso tiene el tachecito. Y es lo mínimo que deben de saber. Si realmente quieren ustedes sentirse cómodos, necesitan programar en la línea de comandos. Y no estoy hablando de Python, no estoy hablando de Ruby, estoy hablando de Bash, estoy hablando de Awk, estamos hablando de Sed. Si ustedes quieren también meterse a trabajar con DevOps, deben de conocer la administración básica, cómo levantar un servidor en Nginx, un Apache, una base de datos con Postgres o con MySQL, cómo manejar redes, y esta es la parte más interesante, cómo hacer seguridad defensiva. Desafortunadamente me di cuenta de que todo el mundo quiere ser el hacker malo, todo el mundo quiere penetrar, y nadie quiere defender. Entonces, este es otro de los temas muy importantes si ustedes quieren meterse a DevOps. Luego, bueno, por ahí salió un curso de JavaScript, necesitan saber de frontend. De hecho, también estos videos ya están, tanto introducción HTML5 como JavaScript para front. Estos ya están en video. Deben de conocer sobre desarrollo orientado a pruebas y desarrollo orientado a comportamientos en distintos lenguajes. No es lo mismo TDD para Java, que para JavaScript, que para Python, que para C Sharp, que para, ¿cómo se llama?, para Rust. Cada uno de estos lenguajes y frameworks tiene sus propias herramientas para pruebas y automatización. Luego, ya que estamos en eso, tenemos que probar la parte externa, nuestro front o nuestras APIs. Y por último, que es donde van a ganar muchísimo dinero si ustedes empiezan desde ahorita, es a desarrollo orientado por comportamiento. Cucumber, herramientas como Cucumber es la principal, en donde ustedes van a poder realizar pruebas de aceptación del cliente utilizando texto natural, y este texto natural ligarlo a funciones que a su vez realizan pruebas. Y entonces ustedes van a validar si el usuario quiere algo bueno, ¿qué es bueno? Si lo quiere rápido, ¿qué significa rápido? Definiéndolo en milisegundos, por ejemplo. Si lo quiere, por ejemplo, móvil, ustedes van a probar las plataformas y las interfaces de las plataformas. Al final, ustedes van a tener una serie de scripts escritos en lenguaje natural que están ligados los verbos y sobre todo los calificativos a especificaciones y a pruebas funcionales. Y luego entramos a dos temas, DevOps para desarrolladores, en donde tenemos que hablar de este también lo tenemos por ahí en el canal de YouTube. Obviamente tenemos que empezar con Git, pero si por ejemplo nosotros utilizamos lenguajes que son compilados, necesitamos saber lo que son los artefactos, y un artefacto puede ser no solamente un binario o biblioteca, sino que puede ser una imagen de una máquina virtual, o puede ser una imagen de un contenedor. Tiene que ver entrega y despliegue continuo. Y luego, infraestructura para DevOps. Entonces hablamos de contenedores, Kubernetes, máquinas virtuales, gestión de la configuración, en donde tenemos Ansible, Chef y Puppet. Infraestructura como código y aparte, nube. Porque cada proveedor tiene su propia solución y su propia manera de hacer las cosas y su propia manera de cobrar. Esto es lo que yo defino como el roadmap para alguien que debe de saber de DevOps. En la universidad lo estuve desarrollando, ahorita déjenme me acomodo, pero seguramente yo calculo que para mayo ya retomaré el tema y empezaremos los cursos tanto de Pythonista como de Cloudever enfocados a ciencia de datos con Python y a DevOps en diversos lenguajes de programación. Y dejo de compartir. Ahí está, pues ya lo ven, es un temario bastante interesante y has dejado yo creo que a más de uno con la boca abierta para decir que son un DevOps engineer. Así es, todo eso es lo que tienen que saber, es lo que yo, si tú me dices que eres full stack y además eres DevOps, te voy a probar en todo eso. Ahí está, pues ahí tienen una oportunidad, si alguno cubre con todos los requisitos que mencionó José Luis, háblenle porque está buscando a muy buenos ingenieros. Y se paga muy bien. Y se paga muy bien, es correcto. Muy bien. No, tenemos otra pregunta del público.
Nos dice Gaby Figueroa nuevamente, ¿qué distribución Linux sirve más para poder aprender y usarlo en mi empleo? Da totalmente lo mismo. De hecho, ese es un pleitazo que yo traigo con mucha gente. Hasta el famoso subsistema de Windows para Linux funciona. Al final de cuentas, la terminal es muy, muy generosa. La terminal funciona para prácticamente todo. Y no solo Linux, FreeBSD, la terminal de la Mac también la puedes utilizar. Realmente con lo que tienes que estar familiarizado es con el shell. Ahí es en donde viene el tema. El shell es prácticamente el mismo para todos, con algunas excepciones. Y lo que tienes que hacer es salirte del entorno gráfico y entrar directamente al shell. Entonces, la distribución realmente no importa, es meterte al shell. Ahí está. Nos pregunta Mario Marín, ¿qué herramientas deberían ser las principales para un buen desarrollador? Bueno, de entrada, necesitas dominar Git o un control de versiones. Eso es básico totalmente. Herramienta no, pero sí buena práctica. Tienes que saber documentar. Tienes que saber realizar pruebas, porque al final de cuentas, y eso es desarrollo orientado a pruebas, vas a escribir tu código y por el otro lado vas a tener que escribir tus pruebas. Y tan pronto como tú tengas el código, lo vas a tener que probar. Y si la prueba falla, vas a tener que reescribir la prueba. Entonces, eso es lo que tienes que saber, conocer perfectamente tus herramientas de prueba. Alguna herramienta de automatización, en el caso de, por ejemplo, de JavaScript, tienes Grunt. Y en el caso de Java, tienes Maven o tienes Gradle, en las que tú puedes hacer automatización para la construcción de tus binarios y para la inyección de dependencias. ¿Qué herramientas? Pues muchísimas. En Python también hay un montonal. Afortunadamente Python es un lenguaje de scripting, entonces toda la automatización la haces directamente en Python, pero puedes hacer muchísimas cosas dependiendo del lenguaje y el framework que estés utilizando. Después de esto, tienes las herramientas que tienen que ver con pruebas, pero no necesariamente unitarias. Tienes pruebas de interfaces, tienes pruebas web, tienes pruebas de móviles y tienes pruebas de integración, y entonces ya empiezas a hablar de Jenkins o de Bamboo o de estas otras herramientas. Al final de cuentas, el stack es muy importante, pero lo define el lenguaje, la plataforma y el framework que estés utilizando. Ahí está. Muy bien. Nos comenta nuevamente Mario Marín, ¿saldrá más barato contratar a un DevOps como consultor o tenerlo de planta en mi equipo de trabajo? Bueno, en realidad justamente, digamos que mi chamba los sábados era llegar a empresas, a grandes corporativos, a empresas financieras, a bancos, a armadoras, a grupos industriales que tenían su equipo de desarrollo y me contrataban precisamente como consultor. ¿Qué era lo que sucedía? Que de los cuarteles centrales, que normalmente no están en México, les decían, tienes 4 meses para convertir tu organización en DevOps. Y este es el stack. Y entonces me contrataban a mí precisamente como consultor, y ya los desarrolladores, los testers, los QAs, los de infraestructura, los de seguridad y los de bases de datos se juntaban para que les diera el curso a cada uno de ellos. Entonces, sí es mucho más conveniente, más que tener el puesto y el título nobiliario de DevOps, meter a un consultor que sepa cómo, a través del aprendizaje y de talleres prácticos, hacer esa transformación de la gente. Ahí está. Muy bien. Nos dice Mauricio Alemán, si soy desarrollador y tengo conocimientos básicos en redes e infraestructura, ¿qué me recomiendas para poder crecer en este tema? Saludos. ¿Qué tal? Bueno, pues yo lo que te recomiendo es prácticamente todos los proveedores de nube tienen un taller gratuito, tienen una capa gratuita. Consíguete una suscripción gratuita a cualquiera de estos proveedores. Creo que Google te da $300 para entrar a su plataforma. AWS tiene ciertos tamaños de máquinas virtuales y también de contenedores en donde no hay mucho gasto. Y pues a echar a perder. De eso se trata. Al final de cuentas, la experiencia.
no se gana más que echando a perder y lanzándose, ahora sí que como el Borras al abismo. Muy bien. Nos pregunta un viejo conocido de casa, Jesús Cristian Cruz Acuña. Ah, el Comper. O mejor conocido como Compermisos. Nos dice, ¿los sysadmins van de salida? Ah, esa va de jiribilla porque Miguel Barajas ya andaba diciendo eso. El sysadmin está evolucionando. Al final de cuentas, Linux afortunadamente ya en el área de TI se va a democratizar. El sysadmin no va a ser este gran gurú. Va a seguir siendo un gran gurú, va a seguir trabajando, pero ya no va a estar en un pedestal, va a estar con todos los demás. Entonces, el sysadmin no va a desaparecer, pero sí va a evolucionar. Se va a bajar del pedestal y va a estar, y también los de seguridad se van a tener que bajar del pedestal, y también los de las bases de datos se van a tener que bajar del pedestal, y van a tener que jugar como iguales con los desarrolladores. Entonces, no van a desaparecer, pero si quieren conservar su chamba, van a tener que evolucionar. Ahí está. Un gran saludo a al Comper. Y al buen Miguel Barajas también. Sí, por ahí debe andar. Seguro nos está viendo y copiándonos ideas, sí, para llevar sí. Vamos a salir en un TikTok al rato. Muy bien. Nos pregunta José Cervera, ¿qué opinas de las herramientas DevOps en la nube con AWS o Microsoft Azure? ¿Cuál se utiliza más en el entorno laboral? Bueno, de hecho depende del cliente. Eso es lo que estoy aprendiendo en este momento. Pues yo soy linuxero de corazón, me encanta programar en Python, pero pues al final de cuentas, si tienes una empresa que desarrolla software, el cliente te va a decir, nuestra infraestructura está en Azure, o está en AWS, o está en GCP, o está on-premise. Y lo que tú tienes que hacer es saberle mover a todas. Entonces, en este momento yo creo que Azure y AWS están dominando el mercado aquí en México y Latinoamérica. Google tiene que ponerse las pilas, pero al final de cuentas, si tú estás dando servicios de desarrollo de software a alguna organización, la organización es la que te va a decir qué es lo que está utilizando. Y al final de cuentas te vas a tener a topar con organizaciones grandes que pues tienen a todos los proveedores. Ahí está. Muy bueno. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿cuál sería la literatura recomendada para Linux? En ocasiones vi que regalabas libros, pero nunca alcancé uno. Bueno, hay un libro, déjenme ver, yo ya soy viejito, empecé con esos libros que se vendían en el Salmon, sé que tenían su CD en el 94-95, pero hay uno que se llama, bueno, para empezar, RTFM, la principal literatura para aprender Linux es el manual. Ya voy a sonar como Sandino, pero esa es la triste realidad. Revisa los manuales, lo único que necesitas es la terminal y colocar man y el comando, y te van a ayudar. Literatura buena que les puedo tener yo de... Depende de lo que quieres. Si quieres desarrollar Unix, pues obviamente... a ver, ten un segundito. Ahí lo esperamos. Ajá. Muy bien, y por mientras les recordamos que justo ahorita José Luis mencionó un curso de Bash, el curso de AWK. En el Meetup número 4 que estuvo con nosotros José Luis, platicamos justo de ese tema. Así que pueden ir al canal de YouTube y aprender más en esa ocasión que José Luis nos visitó en el programa. Adelante. Yo los que tengo, como vieron aquí al ladito, es este. Uh-huh. Y además tenemos este. Y ahora, si ustedes quieren meterse de lleno a esto y realmente entender de qué se trata este asunto, está este que es maravilloso. El arte de la programación en Unix. Con estos es más que suficiente, pero la realidad es que el mejor instructor y la mejor literatura son los manuales y la documentación de algún proyecto en particular. De hecho, los cursos que yo doy normalmente no están basados en algún libro, sino que directamente en la documentación del proyecto en particular. Ahí está. Eso sí, compro muchos libros. se nota.
Muy bien, gracias, Luis. Nos pregunta Mario Marín, ¿Ansible o Puppet? ¿Cuál nos recomiendas? Pues me gusta Python, entonces es Ansible. Tienen dos maneras de trabajar distintas, inclusive Chef. Tanto Chef como Salt como Puppet utilizan agentes. ¿Qué es esto? Pequeños componentes de software que están funcionando dentro de cada uno de los nodos. Y ustedes van a tener de manera centralizada un elemento que va a ser el scheduler, que les va a mandar ciertos mensajes a estos nodos y van a realizar cierta operación. En el caso de Ansible, obviamente si no tienen Ansible Tower y no lo han licenciado de Red Hat, Ansible lo que va a utilizar es Secure Shell y Python totalmente tradicional para comunicarse con los nodos. Ansible me parece más limpio, los playbooks me gustan mucho, pero son muy equivalentes. Puppet y Chef también valen mucho la pena, pero si me lo preguntas y es totalmente personal, en realidad tristemente tienen que saber todos ellos, porque se van a topar con todos, yo me voy por Ansible. Ok, ahí lo tenemos. Con Ansible es la elección de José Luis. Nos dice Marlene Ortega, un desarrollador que no haga pruebas unitarias, ¿cómo se le podría considerar? Pues como uno que no va a tener trabajo muy pronto. Así de simple. Si tú no sabes hacer pruebas y si no conoces programación orientada a pruebas, tu campo de trabajo va a estar muy disminuido. Al final de cuentas, tú vas a estar compitiendo, como te digo, con una industria en donde las pruebas ya van a estar automatizadas. No vas a tener a alguien picándole, sino que vas a tener un script que va a realizar todo lo necesario para probar tu software. Si no sabes hacer pruebas unitarias de entrada, y si no sabes lo que es cobertura de código y si no sabes todo este tipo de cosas, simple y sencillamente no vas a tener chamba en los próximos 10 años. Ahí está, entonces ya tomen nota para que aprendan, sobre todo ellos, si es que no lo saben hacer. Y si no, pues sigan mejorando. Muy bien. Nos pregunta Marco Antonio Anchiraico. Hola, ¿hay alguna versión del temario para pasar a producción modelos de Machine Learning? Ah, eso es muy interesante. De hecho, hay otra vertiente llamada MLOps, que es justamente todo lo necesario, muy similar a como lo que hacemos con desarrollo, pero enfocado a Machine Learning. Ese es uno de mis primeros proyectos en los que me estoy enfrentando, es maravilloso, porque tienes al Data Scientist, al Data Engineer y tienes a una posición que es un híbrido entre DevOps y científico de datos. Es muy, muy interesante. Busquen la literatura, es MLOps, y es justamente todo lo que nosotros conocemos de integración y entrega continua, pero enfocado no al desarrollo de software propiamente, sino a la optimización de modelos y de gestión de datos, precisamente para que estos modelos puedan evolucionar. Ok, muy bien. Nos pregunta Mauricio Alemán, ¿qué conocimientos o habilidades esperaría de un ingeniero en cuanto a ciberseguridad? Bueno, todas. En realidad, la seguridad viene de todos. Es algo que se les olvidó cuando crearon DevOps y por eso se creó eso de DevSecOps o SecDevOps. En realidad, la seguridad siempre debe estar. Se les olvidó hablarle a los de seguridad. Por ahí hay un manifiesto. Déjenme ver si lo tengo también. Denme un segundito. Es el manifiesto de DevSecOps. Vuelvo a compartir. Ya lo deben Listo. de estar viendo. Es devsecops.org. Y hay un manifiesto en donde lo primero que ustedes van a leer es seguridad como código. Esta es otra de las partes importantes de DevOps. Ya prácticamente todo está virtualizado, ya prácticamente todo puede ser desplegado utilizando un script o utilizando código. Lo mismo sucede con la seguridad.
Todas las medidas de seguridad las pueden ustedes probar de manera automatizada. Ya no tienen que esperar al Red Team para trabajar, sino que ustedes pueden preparar sus propias pruebas desde el mismo desarrollo, pero enfocadas al tema de seguridad. Les recomiendo que lean el manifiesto. De ceder un poco sobre siempre decir que no. La ciencia de seguridad, de ciencia de seguridad y de los datos sobre el famosísimo FUD. Contribución abierta y colaboración sobre únicamente requerimientos, que antes era lo único que nos pedían. Al final de cuentas, al final, normalmente en los procesos tradicionales llegaban los de seguridad y eran como los QAs, nada más que peores, porque te decían tu software no sirve y tienes que regresarte. Y en ningún sprint se incluyó esto. Si ustedes meten a la gente de seguridad desde el principio, aquí está. Fíjense, servicios de seguridad consumibles como APIs en lugar de seguridad mandatoria. Controles y papeleo. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos hablando de gestión de la conformidad, que tienen que cumplir con el CMMI, con el MoProSoft, con el ISO, no sé qué tantas cosas. Lo podemos automatizar. Tenemos aquí nuestras pruebas de seguridad, bueno, los scores que son plantillas de seguridad para el desarrollo orientadas a negocio. Sobre seguridad con sellito. ¿Qué significa esto? Aquí yo estoy viendo todo el proceso de desarrollo de software con métricas de seguridad orientadas a negocio, en lugar de que al final te digan pasa o no pasa y te avienten 2 kilos de papel. Red y Blue Team, utilizando pruebas de explotación, en lugar de hacer los escaneos y vulnerabilidades teóricas, ser más prácticos. Monitoreo desde el principio, desde los primeros sprints, en lugar de ser reactivos. Compartir la inteligencia de amenazas, esto es muy importante. La seguridad es de todos. El código seguro empieza desde el programador. ¿Cuál es su contraparte? Guardar nuestra información. Bueno, pues yo me di cuenta, pero como no es mi problema, se lo paso al siguiente y la bomba va a tronar, pero no me va a tronar a mí. Operaciones para cumplimiento. En lugar de checklist y otra vez más papeleo. Al final de cuentas, siempre tenemos nosotros que tomar en cuenta de que tenemos que cumplir normatividades desde el principio. Y si sabemos esto, entonces los documentos se llenan solos y nos evitamos el papeleo. La seguridad, como les comento, tiene mucho que ver. Otra vez, si se bajó el de operaciones, si se bajó el de la base de datos, los de seguridad se tienen que bajar y aprender a jugar bonito con los desarrolladores. Ahí está. Entonces, tiene que ser una responsabilidad compartida, seguir constante capacitación y seguirse divirtiendo, sobre todo. Así es, y compartiendo, al final de cuentas te vas a dar cuenta de que te va a gustar la terminal y de que vas a saber de la importancia de la seguridad y vas a saber hacer pruebas. Y no necesitas ser todólogo, simplemente tener nociones. Hay áreas de especialización, como lo coloqué alguna vez. Yo creo que ningún niño se levanta en la mañana diciendo, sí, claro, yo quiero ser QA. Jamás va a ocurrir, pero seguramente va a haber un niño que dice, yo quiero programar una computadora. O yo quiero ser un ingeniero que va a ser un robot. Al final de cuentas te das cuenta de tus ventajas y desventajas con respecto a los demás cuando ya estás en el ruedo. Y entonces ahí es cuando te decantas hacia algo en particular. Es correcto. Y sobre todo, eso es muy bueno en niños que aprendan a detectar ese talento. Hay que poder dar todas las herramientas para explotar esas habilidades. Efectivamente. Ahí está. Nos pregunta otro viejo amigo de casa. Bueno, no nos pregunta, no, nos comenta. Alex Mercado. El buen Alex Mercado. Ajá. Dice, GitLab, la única plataforma DevOps que soporta las 10 etapas del ciclo de desarrollo de software.
Bueno, ese fue comercial. Y eso fue comercial por ahí. Alex, nos debes unas chelas por ahí. Bueno, ok. Ahí está. Nos dice, nos pregunta, perdón, Ulises Miranda, ¿dónde es mejor estudiar computación? ¿En la facultad de ingeniería o en una facultad de ciencias? Bueno, no le voy a tirar tierra a Mauro, que estudió en la Facultad de Ciencias, y es una decepción total para la universidad. De Mauro Paro no vas a estar hablando. No vamos a estar hablando. Son cosas muy distintas, y es ahí en donde ustedes deben de revisar los temarios. Una cosa es ciencias de la computación y otra cosa es ingeniería en sistemas. De hecho, en la UNAM también hay una licenciatura en cómputo de la Facultad de Contaduría, me parece. Entonces tengan mucho cuidado. Al final de cuentas, no es qué es mejor, sino qué es lo que ustedes quieren. Es mucho más teórico hablar de ciencias de la computación y es mucho más práctico hablar de una ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? ¿Meterse en los procesos, hablar de todas las bases matemáticas y cosas por el estilo? ¿O quieren ser prácticos y solucionar problemas? Hay muchos temarios, hay muchas universidades, y lo que tienen que hacer es ser muy cuidadosos. ¿Qué es lo que les late más? ¿Les late más meterse dentro de la teoría, las matemáticas aplicadas y todo esto? Entonces, a lo mejor la Facultad de Ciencias, y de hecho está Matemáticas Aplicadas, que también tiene mucho que ver. O si ustedes quieren resolver problemas y entonces necesitan otro tipo de carga educativa, en donde tienen más problemas a resolver, bases de datos, cosas más prácticas, a lo mejor les va a interesar la Facultad de Ingeniería. Hay para todos, desde los grandes teóricos de las computadoras hasta la gente que resuelve los problemas de manera cotidiana. Y de ahí te puedes ir, no sé, a bioinformática, o te puedes ver a mecatrónica, o todo este tipo de cosas. Siempre cheque los temarios. Muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿qué habilidades debo desarrollar para aprender más sobre Machine Learning? Ahí sí, definitivamente tienes que aprender matemáticas. Machine Learning sobre todo es álgebra lineal. Entonces tienes que conocer de vectores, saber utilizar matrices. Yo les recomiendo mucho, antes de entrar siquiera a Python, que entiendan los conceptos de álgebra básicos, qué es una matriz, qué son los vectores, cuáles son las operaciones algebraicas básicas, y a partir de ahí meterse al tema de Machine Learning, y entonces ya van a crecer a redes neuronales, van a hablar ¿cómo se llama?, de grandes cantidades de redes, que al final de cuentas no son otra cosa más que vectores. Entonces, la base en este momento de Machine Learning es álgebra lineal. Ok, muy bien. Nos pregunta Gerardo Morales, estoy iniciando en Spring, ¿qué me puedes recomendar para seguir aprendiendo con Java o Kotlin? ¿Y algún libro o literatura de Spring? Muchas gracias. Bueno, Spring es un framework bastante, bastante completo, sobre todo en seguridad. La verdad, estoy muy sorprendido de Spring por seguridad. Se lleva muy bien con Gradle, se lleva muy bien con las automatizaciones de este tipo. Y bueno, lo clásico, JUnit, o vas a tener ¿cómo se llama? Spock, o vas a tener TestNG. Y la gran ventaja que tiene Spring es que es agnóstico, puedes tomarlo todo. Y al final de cuentas, la herramienta de automatización es la que vas a utilizar. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Algún libro de TDD en Spring? No. Un momentito. No venías preparado. No. Y es maravilloso tener aquí el Bluetooth. A ver, déjame ver. Si quieren algún tema en especial, algún libro... José Luis, seguro que reconozca una muy buena literatura y así es. Podemos aprender. Este es muy bueno para entender muchas cosas y utiliza Spring como base. Y este otro, que es un clásico. JU. Si realmente quieren hacer pruebas unitarias, este es muy bueno. Ahí está. Ahí tienen todos esos dos grandes libros para que puedan aprender más. Nos dice Marco Antonio Anchiraico, perdón, una disculpa, Marco Antonio. En el caso de MLOps, ¿el Data Science, quien desarrolla el modelo, es quien pasa a producción de un modelo, o debe ser algún otro rol?
Hay varios tipos de roles dentro del MLOps. Tienes el Data Science, para que es el que genera el modelo, pero genera el modelo nada más, es el encargado de hacer el manejo fino. Para llegar a los modelos, tienes que manejar bases de datos, conectarte a los data lakes, hacer los ETLs, trabajar todo lo demás, y no solo eso, sino que tienes que probar el modelo con una carga de datos, con una gran carga de datos. Entonces, todo este es un pipeline, el famoso pipeline que hablamos nosotros en DevOps. Hay un pipeline en donde digamos que la estrella, el programador estrella, por tenerlo como símil, es el data scientist. Pero vas a tener ingenieros especializados en datos y sobre todo ingenieros especializados en ciencia de datos. Yo les llamaría, no data engineer porque es otro tipo de requerimiento, pero vas a tener, pues sí, vamos a llamarle un ingeniero especializado en MLOps, que tiene mucho que ver con DevOps y con integración continua, con cómo el modelo tú lo vas a colocar en vivo y vas a trabajar con varios modelos y vas a encontrar el óptimo, pero para eso tienes que hacer cargas y tener pipelines distintos de datos. Recuerden, cuando hablamos de data science, nuestra materia prima son datos y datos masivos. Y cuando hablamos de modelos en vivo, podemos tener nosotros múltiples modelos que van a estar compitiendo por la optimización. Eso es MLOps. Cuando tú encuentras el modelo correcto, entonces lo mandas a producción, pero siempre tienes otros modelos que un data scientist elaboró y sobre todo calibró. Ok. Hay muchísimo por ahí, ¿eh? Mucho sobre todo que aprender. Así es. Es correcto. Nos pregunta, aquí se lo estaba perdiendo, Mario Marín, ¿los bots existen o son los papás? Bueno, en realidad es Miguel Ángel que les quiere vender Kubernetes. De Miguel Ángel, por eso no vas a venir a hablar mal, ¿eh? Así es. Miren, los DevOps somos, te lo pongo al revés, los DevOps somos todos. Al final de cuentas, DevOps vino para quedarse otra vez. Dejamos de ser artesanos, dejamos de ser el programador en el sótano solitario. Ya solamente queda Linus Torvalds y dos o tres superhéroes, y todos los demás vamos a tener que colaborar. Y la mejor manera de colaborar es conociendo DevOps. Ok, muy bien. Nos pregunta nuevamente Jesús Cristian Acono, ¿moquear o no moquear para hacer testing? Bueno, el mocking es bueno siempre y cuando no exageres. Recuerden, siempre, inclusive la cobertura de código, el famoso code coverage, no vas a cubrir el 100% de tu código. Lo mismo sucede con los mocking, con los mocks. Los mocks los vas a utilizar única y exclusivamente en ciertas etapas de desarrollo. Es cuando no tienes un componente y entonces lo vas a tener que hacer un dummy, y eso es un mock. Bueno, mock es remedar en inglés. Y lo que vas a hacer es algo que tú tengas una salida, bueno, una entrada y de una salida. Pero si ya tienes el sistema completo, cuando ya tienes, recuerden, esto ya también tiene que ver con sprints y desarrollo evolutivo. En las primeras etapas, a lo mejor sí vas a necesitar muchos mocks, pero conforme tu entorno se acerque más a producción, los mocks tienen que disminuir. Ahí está. No sé si estuvo demasiado técnica. No, creo que fue muy buena y pero igual los comentarios que ahí nos pueden hacer, si todos la comprendieron y si no la volvemos a responder. Muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿cuál sería un code coverage recomendado? Depende de tu código, totalmente. Ahí necesitas mucho feeling. Necesita, pues es lo mismo que decían de los libros, que son como bikinis, tienes que cubrir lo básico y enseñar lo que sea atractivo. Sucede lo mismo con code coverage. Cubrir el 100% del código, sobre todo si vas a hacer, no sé, por ejemplo, un ABC o alguna cosa por el estilo, no tiene sentido. Necesitas identificar aquellas, vamos a hablarles de funciones, vamos a ponernos funcionales, aquellas funciones en particular que sean críticas para tu aplicación. Hay que tener mucho cuidado porque luego vienen las pruebas de integración en donde tienes que probarlo absolutamente todo.
Las pruebas unitarias son muy truculentas, se pierde mucho tiempo, hacer un code coverage del 100% es carísimo, entonces necesitas el criterio para identificar aquellos componentes básicos que puedan ser críticos y que te puedan generar problemas en el futuro. Otra vez, siempre tener en cuenta la deuda técnica. Ok, muy bien. Ah, pero hay otra cosa importante ahí. Algunas personas, también tomando muy mal la filosofía de programación orientada a pruebas, te piden un reporte de code coverage, y si no llegas a cierto porcentaje está mal. Eso es incorrecto. Necesitas muy buenas nociones de lo que estás haciendo y el producto que estás haciendo para definir el code coverage, no es un porcentaje. Es más la calidad del producto que lo que estás entregando, más allá de ese número que a veces los gerentes, ¿no?, te piden. Uh-huh, efectivamente. Ok. Ahí es el mismo gerente de Marlene que por allá se escribía. Ah, sí, es efectivamente. Te piden un numerito, pero pues no sirve de nada. Es correcto. Muy bien. Nos pregunta Mario Marín, ¿cuál lenguaje recomendarías para el tema de Machine Learning? Bueno, lo que yo estoy viendo es que ya para el tema de MLOps están pidiendo Python. R es muy bueno, de hecho me gusta mucho, está muy tirado a hacer un lenguaje de programación funcional, pero en este momento yo creo que Python está más metido en temas de grandes datos y de utilizarlo de manera industrial. Ok, muy bien, entonces con Python, además tenemos la comunidad de Pythonista, comunidad hermana. Así es, efectivamente. Pueden aprender un montón de cosas. Muy bien. Nos pregunta Alex Market, ¿el no ops es una realidad o es una utopía? Uy, eso no va a pasar. Realmente es un producto de venta. Jamás vas a quitarte de eso. Siempre detrás de bambalinas va a haber un sysadmin y siempre va a haber alguien que haga las operaciones. Las lambdas y todo ese tipo de cosas son muy buenas. Pero detrás de las lambdas hay ingenieros que están picándole a un Linux o a un Unix para que funcionen las cosas. Que te lo vendan y te digan esto no tiene ningún tipo de hilos que jalar, pues puede funcionar en casos muy particulares, pero no va a ser la regla. Y siempre va a haber un ingeniero atrás con un Linux. Por más que nos lo quieran prohibir, ¿no? Exactamente. Muy bien. Este es más un comentario, de la parte justo para ampliar el tema de la información, de la ingeniería. Nos dice Emanuel Ruelas, doctor de allá de la Universidad Autónoma de Baja California. Para ampliar un poco la respuesta y la diferencia entre ciencias de la computación y la ingeniería en sistemas, ciencias computacionales no solo es teoría, es base de la computación actual y futura. Son los que optimizan, inventan y crean cosas como los paradigmas de programación, que después inspiran a los lenguajes de programación o al cómputo cuántico, y lenguajes de programación para cómputo cuántico. La ingeniería en sistemas en su mayoría se trata más de la aplicación de este pensamiento. Y luego todos acabamos programando en PHP, pero sí, con todo respeto. Efectivamente, las ciencias de la computación son más elevadas y tienen un espíritu mucho más enfocado al conocimiento y al engrandecimiento del cómputo como una... pues yo el cómputo lo considero matemáticas aplicadas. Es correcto. Y de Daniel Cuellar, alias Vaca, no vas a venir a hablar mal, ¿eh? No, tampoco. Muy bien. Un saludo al doctor Emanuel Ruelas por visitarnos acá en el... Un saludo, gracias. Muy bien. En lo que llegan más preguntas, José Luis, me gustaría que nos platicaras un poquito más de ese tema que dijiste, la deuda técnica. ¿Cómo convertirla? ¿Cómo a veces llegan en un momento dado en que los equipos la desarrollan por la razón que gustemos y queramos? ¿Cómo la podemos combatir, José Luis? Mira, normalmente cuando tú tienes un proyecto de desarrollo de software, tienes una fecha límite y tienes un entregable, y si no tienes el entregable, te van a cobrar hasta lo que no se te ocurra. Los proyectos normalmente son así. Y entonces, por sacar el proyecto y decir que funciona y aventarlo, empiezas a volverte negligente. Otra vez voy a volver al tema de la calidad de los años 40.
Había por ahí un doctor, Kenichi Taguchi, se llama. Déjenme ver. Que, bueno, no se los voy a poner en la pantalla. Hablaba de una función de pérdida y tenía mucho que ver con la calidad. Lo que decía Kenichi Taguchi es que esta función de pérdida era toda la relación que tenía un producto, no solamente en el momento en que se producía, sino en el que se vendía, se utilizaba e incluso se desechaba. El costo de la calidad para Taguchi era todo el costo que implicaba un producto hasta que era desechado. Eso es la deuda técnica precisamente. Normalmente nosotros terminamos el contrato, recuperamos nuestra fianza y nos olvidamos de esto. Lo colocamos ahí en los libros y se acabó. Pero nuestro código está vivo. Nuestro código va a seguir funcionando y va a causarle problemas a alguien más. El ejemplo más fehaciente de deuda técnica que yo puedo recordar en estos momentos es del famoso el Boeing 737. Okay. Si ustedes recuerdan, tuvieron que sacar de producción todos los Boeings porque hubo casos en los que, bueno, hasta hubo muertos, en donde el sistema de aproximación, no, era el de despegue, no funcionaba correctamente. Ese sistema era software. Ese sistema, sin tratar de ser despectivo, pues lo construyó un hindú que ganaba $7 la hora. Y lo colocaron en una máquina de millones de dólares que por ese error bajó a toda la flota de Boeing 737 MAX. Eso es la deuda técnica. El programador que hizo este sistema lo entregó a tiempo, se suponía que funcionaba y falló. ¿Y cuántas vidas costó? La deuda técnica está muy en función de la aplicación de tu software y es ahí en donde a veces no nos damos cuenta. Pensamos que es un componente pequeñito y de repente ese componente pequeñito aparece en una planta nuclear. Y entonces por esta pequeña negligencia que tuvimos nosotros de, bueno, nadie lo va a utilizar, nadie lo va a ver, ese pequeño buxito por ahí anda, al final de cuentas puede causar catástrofes. Esa es la deuda técnica al final de cuentas. Es muy difícil de medir, es muy difícil de entender inclusive, pero siempre va a estar ahí. Y no es otra cosa más que ser honestos. Ser honestos de encontré este bug y cueste lo que cueste, si estamos hablando de vidas humanas, si estamos hablando del Boeing, si estamos hablando de software de seguridad, por ejemplo, otro ejemplo de deuda técnica es este sistema de registros, ya sé que eres de la 4T, pero De la de las cuarta no vas a vacunas. venir a hablar mal de tampoco. Ajá. Sí, pero el Vas con registro de todo. vacunas, de veras de libro de texto el asunto. Imagínate toda esta gente, todos estos señores mayores desesperados por querer meterse y nadie se dio cuenta de que algunos no tenían internet o no tenían computadora y además el sistema no estaba jalando. Eso es una gran y gravísima deuda técnica. Lo que debiste haber hecho es esperarte 2 semanas y en 2 semanas sí hubiera funcionado correctamente. Sí, de acuerdo. Lo que tienes que hacer es agarrarte, agarrar valor y hablar con el cliente y decirle, ¿sabes qué? Me voy a tardar un par de semanas, pero va a salir bien. Y esto es lo que está sucediendo, estas son las pruebas de que no está funcionando. Sí, es mi responsabilidad, me vas a tener que castigar económicamente por esto, pero al final el costo de la deuda técnica no solo se mide en dinero, sino que se mide en vidas. Es correcto. Acabas de poner justo dos ejemplos, ¿no? Muy, muy importantes. Uno, ¿no? Con estos aviones y otro, ¿no? En el caso del sitio de vacunación de la vacuna, la vacuna de COVID-19 aquí en México, que justo, ¿no? Salió ahí con algunos detalles bastante interesantes y que, bueno, afortunadamente ya se recuperó, pero pudo haber salido mucho mejor esa primera versión Si se del. hubieran tardado 2 semanas más en hacer el anuncio, hubiera salido perfectamente. ¿Por Estoy qué? de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué las molestias? ¿Por qué el riesgo? Y sobre todo, ¿por qué la desconfianza de las personas que realmente están desesperadas por la vacuna? ¿Qué Así es. costo tuvo? Y no solamente fue dinero, costo político, críticas, periodicazos, darnos la razón a los que no queremos a la 4T, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es la deuda técnica. Ahí está. Muy bien. Pues, ¿qué mejor con estos dos ejemplos? O como nos dicen aquí abajo en un comentario, Ricardo Osorio,
o la actualización en el sector financiero, que también nunca termina de realizarse. Así es, uff. Gracias a Dios por eso, porque nos está dando de comer, pero la verdad, sí, sí. Mira, el sector financiero tiene que ser muy dinámico y siempre tiene que dar productos actualizados a sus clientes. Y entonces, sí es muy valiente que algunos banquitos españoles de color azul, los viernes de quincena, quieran enviar a producción su última versión del software, pero pues por eso en viernes de quincena no funciona el software. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso, y recuerden, el mejor día para liberar nunca es el viernes, ¿eh? Así que... Nunca sí, por favor. En viernes, por favor, si se quieren a sí mismos. Y además es puente, así que aquellos que estén desplegando en estos momentos, pues un saludo, son unos héroes y definitivamente no los envidio. Ahí está. Pues sí, para todos los que estén haciendo deploy y estén disfrutando del programa, qué gusto que nos estén acompañando y hacer más ligera su noche de viernes. Así es. Muy bien, perfecto, José Luis. Pues justo parece que no hay más preguntas, en lo que están ahí llegando algunas otras. En dado caso, las vamos a hacer llegar, José Luis, para poder contestarlas. Y antes de terminar, más bien, nos gustaría que tuviéramos justo un cierre del programa, algún último consejo que les dieras a todos los que nos han visto en esta ya noche de viernes, el Meetup número 38. Bueno, creo que siempre lo digo, la constante es el cambio. Hoy van a ser desarrolladores de Java, mañana de JavaScript, después de Python, luego se van a meter a ciencia de datos, pero la constante es Linux y una muy buena base matemática. Con eso ustedes pueden moverse perfectamente en todos los cambios de vida que van a tener a lo largo de su carrera. Ahí está. Esos dos consejos son los que con los que José Luis esta noche cierra su participación exitosa. No sin antes, José Luis, permíteme un segundo, nos gustaría entregarte este reconocimiento de manera virtual, al igual que de la cuarta meetup que nos acompañaste, por esta participación en el Meetup número 38 sobre un gran e interesante tema de software libre, que es el tema del DevOps, bueno, parte del DevOps, no necesariamente relacionado con software libre, pero sí todo lo que hoy hemos platicado y aprendido de una gran manera. Los que firmamos, nuestro querido Yair Rodríguez, que una vez más faltó al programa, es que no le ha llegado la nómina, es lo que me dice, y un servidor que ha sido el anfitrión de esta noche en el programa. Te lo haremos llegar vía correo electrónico, y la versión física esperamos ya muy pronto podértela entregar. Esperemos que sí. Muchas gracias. Ahí está, José Luis. Pues, José Luis, ha sido un placer tenerte esta noche en el Meetup de Meetups una vez más. Y como siempre, dejar las puertas abiertas para esta tu casa. Ya llegaste una segunda ocasión. ¿Por qué no una tercera? Claro que sí. Y habrá temas nuevos. Así es, José Luis. Y, pues, bueno, agradecerle a todos ustedes que nos vieron esta noche en el Meetup de Meetups, en el de GNU Linux Latino. Afortunadamente tuvimos ya este Meetup número 38, y la próxima semana el Meetup número 39 con un gran invitado. No lo olviden, viernes 9:30 de la noche en este su canal favorito de los viernes, el Meetup de GNU Linux Latino. Mi nombre es Alberto Lugar y ha sido un placer y un orgullo conducir este programa. José Luis, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias. Mucho. Y a ustedes también, recuerden usar cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos. Y si no, quédense en casa. Cuídense, nos vemos el próximo viernes. Nos dará mucho gusto volverlos a ver en este programa. Nos vemos y que descansen. Vamos a hacer la mi misión. Descansen. Muy buenas noches. Hasta luego. Los que estén deployando, no los envidiamos. Hasta luego. Cuídense y sigan viendo el programa. Saludos a todos los que nos escribieron de este lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana. Ahí está. Cerramos la transmisión de un programa más del Meetup de GNU Linux Latino. ¡Nos vemos!